Ha salido una beta de la 11.6.1 de PvZ2, y si bien no parece ser la gran cosa, estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando esto. Bien, para empezar tenemos una buena noticia, ya que por fin parece ser que arreglarán la música de Pantano del Jurásico y Cuevas Congeladas, punto para PopCap. En esta beta también se revelaron los audios oficiales de PetaZeta, los cuales escucharán a continuación. También tenemos la descripción oficial de PetaZeta. Las cosas están locas ahora. En mi época, había zombies básicos, zombies caraconos y zombies con cubos. Eso es todo. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Mochilas propulsoras? ¿Magos? ¿Criaturas oscuras? Será mejor que no piensen que soy viejo e inofensivo. Puede que esté jubilado, pero todavía sé un par de cosas sobre cómo hacer estallar zombies. Vaya PetaZeta de la vieja escuela XD, pero me alegra que al fin esté de regreso. Por si se perdieron el video pasado, también hay una nueva planta en el código del juego, llamada Frostbonnet, y parece ser que será una planta de hielo y fuego, y yo teorizo que tal vez se pueda intercalar entre los dos elementos al tocarla, aunque no sé a qué familia pertenecerá, o si será la primera planta en tener dos familias de menta. Algo interesante que también se descubrió en esta beta, es que el zombie Caracastillo se añadió al almanaque, y esto debido a que lo reutilizaron para los eventos de arena, y por si no lo sabían, este zombie es uno de los veteranos que iba a aparecer en las expansiones de mundos, y en este caso pertenecería a la expansión de la Edad Oscura, y se me hace muy curioso que lo reutilicen para la arena. Aún siguen pendientes tanto la descripción y habilidades de la planta Blaze Leaf, pero en cuanto haya noticias se las haré saber, pero en lo que respecta a esta actualización creo que resalta la llegada oficial de PetaZeta al juego, y que por fin arreglarán las músicas de estos mundos, ya que muchos jugadores lo estaban pidiendo a gritos. Bueno, creo que esto ha sido todo por este video, pero no me iré sin antes comenzar con la sección de saludos, así que un saludo para HG-Shine Infantón, Rodil Vaporeon XD, Emanuel HDZHDZ, Gael Geljaun, y Bautista Cuevas. Recuerda que si gustas que tu saludo salga en esta sección para futuros videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Bueno, sin más que decir, yo me despido por ahora, soy su anfitrión Rodlock75 y nos vemos hasta la próxima, chicos. Pero claro.